Hola familia. Bueno, hoy estoy rememorando un acontecimiento que ocurrió este año, que no debemos pasar por alto los primos Pérez que estamos dándole la vuelta al mundo en tantos sitios y en general la familia. Y es el 50 cumpleaños de nuestro querido... Alberto Pérez, más conocido por Tico. Esta es la foto más antigua que atesoro de él. Ahí debe haber tenido un año y pico, dos años si acaso. Aparentemente fue en Santi Espíritu esa foto. Y bueno, con su prima Gisela y, y nuestro querido tío y padre de él, Alberto en este caso. Bueno, Tico... Como todos saben, nació en Sasti Espíritu, fruto del matrimonio de Adalberto y Ana Rosa, mis tíos, matrimonio de médicos jóvenes. Se crió con sus abuelos, básicamente, porque sus padres estaban estudiando eh, fuera de la provincia. Y los recuerdo de niño. Por ejemplo, cuando coincidíamos en Cabaiwán, yo iba a los fines de semana normalmente y tanto él como Alina, mi prima, su hermana, eh, a veces los abuelos lo llevaban a pasar un fin de semana a Cabaiwán y eh, coincidíamos ahí. Ellos eran pequeños, nosotros un poquito mayor, mis primos Jorge, Rogelio y yo. Que le llevamos 10 años, un poco más. Estamos hablando de que él nació en el 74, por lo tanto, si yo soy del 62, 12 años exactamente. Y por lo tanto, no coincidimos en, en, contemporáneamente, no éramos de la misma generación. Y mis juegos eran más bien con mis primos mayores que con él, sin embargo, él participaba de todas las actividades de la familia, siempre estaba presente, también coincidimos muchas veces en Varadero, nos íbamos en familia para Varadero, lo, mi padre, eh, su hermano, su hermana también, los primos, y bueno, ya él fue creciendo poco a poco y recuerdo, por ejemplo, que sus padres estaban muy contentos de que yo fuera nadador les gustó el ambiente de, de este deporte y tanto Tico como Alina empezaron a practicar este deporte en Santi Espíritu, precisamente por todos los beneficios que esto tenía para su formación, tanto eh, física como también mental, y bueno, la vida ha demostrado que fue un acierto de nuestros padres escoger este deporte. Posteriormente, eh, bueno, ya Tico fue creciendo, se mudó para La Habana, eh, estuvo en el Marcelo Salado, participé en la decisión de que él se fuera al Marcelo Salado, era un buen nadador de fondo. Yo súper orgulloso de que mi primo siguiera mis pasos, ya yo estaba estudiando en la universidad cuando él estaba, no coincidimos en el Marcelo en un año. Ya yo estaba estudiando en la universidad y recién graduado y todavía él estaba terminando los últimos años en Marcelo Salado hasta que después fue a estudiar eh, la carrera de preparador de educación física eh, en el Fajardo. Y bueno, coincidimos muchos años en La Habana. La verdad es que la relación de nosotros siempre fue, ha sido y sigue siendo muy fraternal. Nunca hemos tenido una discusión. Es difícil eso entre primos, pero bueno. Eh, tanto Rogelio como Jorge, como Tico y yo hemos tenido una relación de un respeto y, y un amor casi de hermanos que eh, realmente es increíble. Tenemos caracteres distintos, cultura distinta, edades distintas y siempre nos hemos apreciado, nos hemos respetado y nunca, nunca hemos discutido. La verdad que siempre que coincidimos, lo hacemos para disfrutar. Lo hacemos para compartir, para contarnos nuestras historias, nos apoyamos, nos ayudamos, pero no, no discutimos. Me pasa con otras personas, eh, en nuestra familia los caracteres son difíciles, pero en el caso de mi primo Tico, lo mismo digo con Rogelio y con Jorge, eh, tenemos una relación especial. Y bueno, a pesar de la diferencia de edad, fíjense que eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y ahora, con 50 años que tiene Tico, ya que acaba de cumplir este año, pues nada, esto es un hecho para mí súper importante para la familia. Y después, bueno, Tico, a ver qué recuerdo se hizo, eh, empezó a buscarse la vida en La Habana, había que buscarse la vida acercándose y llegando el periodo especial de profesor de Educación Física que yo no daba pa, ni para comer. Y bueno, ahí lo vimos boteando, eh, jineteando con toda la gente que, que venía de visita. Venga, que te llevo para aquí, me te llevo para allá. Y recuerdo el trasiego de viajes, el trasiego de gasolina. Siempre estaba inventando. También la etapa en que estaba de buzo. Y bueno, en eso me tocó a mí separarme de la familia, me fui para España, eh, llegó Humbertico a España, llegó Alina posteriormente y bueno, evidentemente tirando de la soga llegó nuestro querido y adorado primo de 50 años, Tico, detrás de nosotros. En España eh, también partiendo de cero, bueno, desde la pesca de... Eh, empresas estas de pesca, de piscicultura, eh, buzo, eh, hasta que, bueno, encontró con el paso de los años su eh, verdadera pasión, que es montarse un negocio propio, buscarse la vida, trabajar para él, de lo cual me siento muy feliz. Y supongo que su familia también conoció a Inés, después al marito, que es el fruto de esa hermosa relación. Y bueno, Tico, eh, esto es un pequeño homenaje familiar para tu persona. Estamos deseosos de, de poder celebrar más cerca esto. Nos hemos tenido que separar, nosotros volvimos a emigrar y ya no nos vemos tan periódicamente, aunque nos mantenemos en contacto. Espero que Dominicana el año que viene sea un punto histórico de encuentro familiar. Estoy ansioso porque pasen los meses y ya empecemos a planificar la entidad. Espero que no hayas cambiado de, de criterio. Lanzo un, una convocatoria masiva a todos los primos que podamos coincidir y familiares en ese evento que hay que celebrarlo porque 50 años no se cumple todos los días. Es una edad importante. Y bueno, siempre... Eh, me recuerdo una anécdota de Tico cuando chiquito que cuentan los abuelos, que para mí es de las más simpáticas de la familia. Y bueno, se remonta a la época en que lo llevaban a, a pasar los fines de semana a Cabaiwán y él se quedaba gritando. Los, los abuelos, evidentemente, en una posición social diferente eh, de la media alta burguesía de Santi Espíritu, aunque estábamos en revolución, pero todavía quedaban vestigios de de lo que eso significaba, ¿no? El chalé, la comida, el aire acondicionado, el carro. Entonces llegaba él, acaba igual, imagínate, la, la casa de madera, aquello en desastre, los mosquitos, el calor, la oscuridad. Nosotros que éramos más grandes ni nos dábamos cuenta y bueno, disfrutábamos de, del ambiente familiar, pero a él eso no le acababa de entrar en la cabeza y bueno, de ahí viene la famosa frase, esta casa no me gusta ni para cagar. Y honestamente, si profundizamos en el contenido de lo que ese niño tan pequeño decía, es un resumen exacto de sus sentimientos. Hasta para cagar estaba del carajo la casa de la abuela. Figúrate que había que salir caminando a la letrina que estaba fuera de la casa. Y aquel baño estaba del carajo, y aquella ducha estaba del carajo, y, y los papeles guindando en la pared. Bueno, Tico, tengo que decir que esa frase deberías registrarla. Es una frase célebre donde identifica eh, las diferencias de clase de las personas, cómo pueden ser tan identificadas y marcadas por un niño. Te felicito. En estos tiempos, Maite y yo recordando esa frase, la hemos aplicado a otros escenarios y no hay nada que lo describa mejor que eso. Lo demás es hipocresía de adulto, pero los niños no dicen mentiras. Así que esta casa no me gusta para cagar. Debes registrarla, que es una frase célebre. Un beso, mi primo, te quiero. Celebramos en Dominicana el año que viene, este aniversario tan importante.